De taberneros en los 50 restauradores de éxito en la actualidad. El Hotel Restaurante Posada Regia de la calle Regidores continúa su leyenda. Por ella han pasado príncipes, reyes, toreros, artistas y miles de leoneses. Te necesitamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazorrines.es. Ahí estamos, en el ecuador de un mes que llama a las puertas del invierno. ¡Comenzamos! Desde que empezaron mis abuelos, ya somos la tercera generación por parte de Bodega Regia y comenzó pues hacia 1955. El edificio data del siglo XIV, de más o menos 1380. Era un poco como casa de la dependencia del Palacio de los Condes de Luna. Lo que tiene muy interesante el edificio es el cubo de muralla romana. Está adosado a la muralla romana y entonces puedes estar dentro de la muralla, puedes comer, de hecho tenemos salones dentro de la muralla para disfrutar, para comer, para reunirse. Bueno, el caso es que se hace una restauración importantísima en muy poco tiempo y quedó tal cual nosotros imaginábamos, Ana y yo, que iba a quedar. Con las vigas, con todos los arcos de piedra y con todas esas puertas que había en este edificio y que no se han tirado a la basura, se han recuperado. Ahí en 1998 se amplió con el hotel. Después decidimos hacer en la calle del Paso una casa que antiguamente había sido el bar La Taberna, entonces transformarlo también en hotel, porque quizá esto era un poquito pequeño. 36 habitaciones tenemos. Tenemos dos edificios, uno más o menos enfrente del otro, y en total son 36. Y luego el búho, pues ya en 2005. Para dar un servicio alternativo al hotel, al restaurante, pues pensamos en un sitio de copas tranquilo, de una calidad buena. Entonces, bueno, ahora ya lo que es un conjunto, bueno, pues para dar servicio, un servicio completo a nuestro cliente. Una familia hostelera 100%. Mi madre y mi hermano Raúl son los que llevan la cocina y Marcos, mi hermano, es el que lleva el tema de sala, él es sumiller y jefe de sala. Esa tarea yo la comparto con Albino, que me vio nacer, que es el maître que ha estado también de la mano derecha de mi padre y que forma parte de la familia. Mi cometido es un poco variopinto, desde bueno, ocuparme del hotel, tanto de las habitaciones un poquito organizar, la recepción y también bueno, la parte de gestión, de reservas. Estoy un poquito por todos los lados. El visitante se encuentra en una habitación cálida, una habitación acogedora. No es una habitación estándar y fría como bueno, puede haber en otros hoteles. Es una restauración que mantiene todos los pisos de la madera que había en la casa, algo cálido. Algo diferente, no es un monstruo de hotel, ni un hotel grande, y es el número tanto de tal habitación. Y aquí pues es el nombre de la persona, ¿no? Es un lugar con encanto. No, es nada, un trato familiar, un trato que no lo vas a encontrar en otro sitio. El trato, la humanidad que tienen, es que te tratan como de la familia. Os esperamos en la Posada Regia, no os defraudarán. Es un sitio muy bastante típico respecto a cómo son las habitaciones y a cómo es todo, sí. Thank you.
lo que tratamos es de que el cliente se sienta a gusto, se sienta como en casa. Yo aquí me encuentro como en mi casa. Os esperamos en la Posada Regia. Tocamos un poquitito muchos tipos de clientela, ¿no? Desde el turista, sobre todo en temporada alta y fines de semana, el peregrino en época, bueno, de Camino de Santiago, y luego el cliente de empresa. Un turismo tradicional, un turismo con encanto, un turismo diferente. Os esperamos en la Posada Regia. No es broma, es un gran sitio. Aparecemos en varias guías, bueno, una de las más prestigiosas, diríamos, que es la guía Michelin en recomendados en el restaurante. Y luego, bueno, pues en el hotel, la Lonely Planet, por ejemplo, que también es muy, muy conocida. Os esperamos en el hotel La Posada Regia. La Bodega Regia en León es uno de los lugares más emblemáticos que hay. Uno de los establecimientos más tradicionales de León, yo creo que el que más. Una parte de la historia de León. Yo creo que la Bodega Regia es algo intrínseco al León. El buque insignia de la gastronomía y de la restauración en esta ciudad. Es un pilar fundamental en la gastronomía leonesa. Todos los que somos de León hemos crecido con la Bodega Regia en sus distintas versiones, ubicaciones. Desde que estaba en la Plaza de San Martín hasta que ha estado aquí. Yo nací en la bodega de Regia del Barrio Húmedo. Siempre decíamos la plazuela de las tiendas. Siempre vi a mis padres trabajando mucho, y a mi hermano. Son cosas tan bonitas, de tanto del tiempo y de la relación humana, de la amistad. Hay que valorar, es que el paso de los años, lo que ahora te da una satisfacción que a veces compensas, el esfuerzo de la vida, los baches, las cosas que te van pasando, pero hay tantas cosas bonitas y buenas que yo creo que compensan mucho la trayectoria de tu vida, ¿no? Yo creo que esto representa mucho lo que somos en León. Gente muy abierta, con ganas de que te lo pases bien, de que comas bien y de que pases un rato tranquilo en familia o con amigos. Tiene arriba los comedores que tiene en los cubos, y es una cosa que mucha gente no la conoce. Cuando se organizan las jornadas de la Peña Taurina, normalmente a los invitados les mandamos aquí al hotel de Gelín. A cenar venimos aquí a la Bodega Regia. Hemos hecho aquí muchos eventos zapateros, y entonces pues todo el mundo ha quedado muy contento. Reuniones de comidas, de cenas que hemos hecho y que de verdad han sido siempre fantásticas. Bueno, todo el mundo ha salido encantado de aquí, tanto del hotel, porque el hotel han venido aquí a dormir, es una maravilla, como de la cocina que tienen en la Bodega Regia. Os esperamos en la Bodega Regia. Están dando un servicio y una calidad espectacular en la ciudad y además en el centro de León.
Sí, eso es una ventaja y bueno, aparte también tenemos bueno, plazas concertadas con un parking aquí cerquita. Bueno, eso es facilidades que pretendemos dar al cliente para que tenga comodidad a la hora de moverse por la ciudad. Cenas aquí a gusto, estás como, no sé si como en casa o mejor que en casa, en algunos casos. Sí, sí, todo muy bueno. Os esperamos en la Bodega Regia. Es un salteado de setas silvestres, salvajes. Uno de los platos de las jornadas del Buscasetas y caza y setas. Sí, son huevos de codorniz, lo vamos a escalzar. Que se envuelva con su misma clara. Lo echamos en agua con hielo. Tenemos boletus, trompeta negra o trompeta de los muertos, rebozuelo y seta de cardo. Todas son de temporada, de ahora de otoño. Parece que estamos en el bosque. Y para simular un poco la tierra, con unas migas y un poquito de pimentón y un poquito de musgo, que es sacándole la clorofila o al perejil o a unos canónigos, y con eso pues después hacemos un crujiente y nos queda verde como si fuese el musgo. Vamos a colocar las setas sobre la tierra, sobre su tierra. Sí, son huevos de codorniz. Que son muy delicadines. Bueno, aquí tenemos uno de los platos de las jornadas. Setas silvestres salteadas. Es una cocina tradicional de León. Es una comida de siempre, ampliada un poquito con cosas que mi sobrino Raúl está metiendo, pero sigue manteniendo la línea de lo que era la Bodega Regia. Raúl ha conseguido hacer cosas muy nuevas, sin estridentes y al mismo tiempo conservar la tradición. La cocina tradicional leonesa, con ciertas y mínimas innovaciones, no tan modernista como en otros sitios, pero sí una cocina muy agradable y además muy variada. Manteniendo esa tradición, pero estamos introduciendo esa modernidad que no se ve, el cliente no la ve, pero sí la siente en la boca, ¿no? Porque son técnicas culinarias modernas que las estamos mezclando con esas recetas tradicionales pues de mi madre, de mi abuela, de mi padre. Este plato también es de las jornadas, es uno de los postres de las jornadas del Buscasetas. Cremoso de queso de Valdeón sobre tierra de trompeta negra y miel. Vamos a colocar sobre la tierra de trompetas caramelizada unas gotitas de miel de brezo. Cremoso de queso azul de Valdeón y unas hojitas de menta crujientes. Así ya tenemos terminado el postre de las jornadas del Buscasetas. Mi padre siempre se presenta como el típico tasquero de los 50, ¿no? 50, 60, en evolución, unido junto con mi madre, ¿no? Que mi madre es la que está en cocina y la que prepara esos guisos maravillosos, esas croquetas. Las croquetas de Ana, que son una cosa especial. ¿Cómo puede ser una cosa que sepa tan exquisito sin que sepa nada? Son crema, crema pura. Bueno, las croquetas son extraordinarias. ¿Cuántas croquetas hacéis al día? Unas 200 por ahí. Las croquetas son una experiencia. Son únicas en el mundo. Las mejores croquetas del mundo. Famosas más que nada por esa bechamel. No es que se le meta ni jamón ibérico ni... Que hay mucha gente que dice, ya, pero es que, ¿por qué no hay un relleno de lujo, no? Un relleno caro. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, o el objetivo de mi madre, ¿no? Que yo lo comparto fielmente, es ese sabor de la bechamel, la textura de la bechamel y el crujiente del rebozado. No se puede uno ir de León sin probar las croquetas de la Bodega Regia. Os esperamos aquí en la Bodega Regia, donde os vais a encontrar fenomenal y vais a tener vuestra casa. Yo quiero exaltar también a su mujer, que es la mejor cocinera del mundo. Ancas de rana, los callos, la morcilla, picadillo. Todo el tema de cecinas, el morcillo a la leonesa. El salmón a la plancha. El lechazo asado, tradicional. El lechazo a la bodega. El bacalao. Bueno, este es el clásico de nuestra casa. Ha sufrido una cocción muy suave, muy leve, con agua caliente durante bastante tiempo. Dos huevos crudos. Añadimos un poquito más de pimentón, un chorrito de aceite. Y en cuanto rompa a hervir, lo vamos a meter en el horno. Este bacalao siempre en pan.
Después ahí, bueno, pues lo hacemos de más maneras. Lo hacemos al ajuarriero, lo podemos hacer a la plancha con unas verduritas, tomatitos y también han marcado la plancha. Y ahora lo que vamos a hacer, que se hace en sala, se rompe todo, se deslamina el bacalao. El metre, se lo mezcla. Ahora habría que esperar un minutín y con el mismo calor de la cazuela ya se termina de cocinar y está listo para comer. Y aquí tenemos nuestro tradicional bacalao a la bodega. Y después los guisos, todo, todo es buenísimo. Los garbanzos con espinacas. Lentejas, alubias. Estamos haciendo un guiso de morcillo tradicional, como hacían antiguamente las abuelas. Lleva una base de verduras que está cociendo lentamente, lentamente. Después se echa una patata en dados. El tradicional morcillo guisado de mi madre. Y los postres, que son las cosas que hacen que... Bueno, aquí tenemos otro de los postres de esta casa, tradicionales. Tarta de turrón fría caramelizada. La base es una base de bizcocho. Hemos hecho un almíbar y lo hemos emborrachado el bizcocho de chocolate. Y después lo de arriba es la mousse, una mousse de turrón, que se ven los trozos de turrón también. Y por encima después la caramelizamos. Para presentarla, unos puntitos de caramelo y aquí unas nueces que caramelizamos. Esta es nuestra tarta de turrón caramelizada. Las latillas, todas esas cosas de toda la vida de León. Os esperamos en la Bodega Regia. La guinda yo creo que es la tarta de castañas con chocolate. Tarta de castaña del Bierzo, la vamos a acompañar con un poquito de cacao amargo. La abrimos para que entre bien el chocolate. En una salsita de chocolate y bizcocho dulce para que no se nos caiga el helado. Y nuestro helado de vainilla. Y terminamos con el chocolate caliente por encima. Aquí tenéis la famosa tarta de castañas de Bodega Regia. Es que se come muy bien, las cosas como son. Muy bueno. Si quieres sorprender a alguien que te digas de fuera, este es el sitio idóneo, vamos. Así que, dicho esto, os esperamos en la Bodega Regia. Aquí ha pasado gente muy importante. Yo creo que toda la gente que viene de fuera de León, gente importante, viene aquí. Uno de los últimos con los que estuvimos cenando aquí fue Enrique Ponce, o sea, casi nadie. El presidente de Portugal. En la época de UCD, cuando todos los ministros venían a León al Parador, que en aquel momento hay que reconocer que el Parador de San Marcos marcó un eslogan en León, que era León, ciudad de congresos. Y estamos hablando de hace 40 años. Cuando eran los príncipes de España, y después cuando se inauguró el Palacio de los Condes de Luna, cuando vinieron los reyes. Bueno, pues son cosas puntuales, pero que, hombre, moralmente al negocio y a tu trayectoria, pues son satisfactorios. Yo siempre decía que cuando al día siguiente la gente de León, los amigos, te decían, oye, Marquitos, cosas de ellos, ¿no? Digo, mira, estas cosas vienen por vosotros, por el día a día, por el transcurso de los años. Entonces hay una cimentación fuerte y surgen estas cosas, si no, espontáneamente tampoco son. Os esperamos en el Hostal Posada Bodega Regia. Siempre han salido también con la cocina de León fuera, siempre que han podido, pues como han salido a hacer jornadas a México, a Canarias, donde les han mandado ir, ahí han ido con la cocina de aquí. Nosotros nos concedieron la primera placa de bronce al mérito turístico cuando fue a Garibarne, después Abel Caballer también nos concedió la placa de plata a Diana y a mí, también al Ministerio de Turismo, cuando los ministerios daban un premio a algo que era evolución, ¿no? Evolución en la ciudad o evolución nacional. Y bueno, pues después también hemos tenido bastantes condecoraciones, bastantes cosas, que dices, no sé si me lo merezco. Hombre, yo creo que cuando alguien apuesta y te hace algo, primero hay que ser agradecidos y después, pues por algo será. Eso es fruto de un esfuerzo diario y de, bueno, del esfuerzo que han hecho mis padres, ¿no? De estar todo el día al pie del cañón, pues han conseguido lo que se merecen.
el Rincón del Búho nos ha servido pues para hacer varias presentaciones, tanto sí de libros como también de revistas, inclusive bueno, lo utilizamos para compaginar con el restaurante a la hora de hacer bueno, el entrante con los aperitivos para eventos tipo bodas o otras cosas de encargo. Luego también las sobremesas, tanto después de comer como de cenar, para tomarse una copa tranquilamente. Es un sitio muy tranquilo, muy familiar, muy agradable. Os esperamos en el Rincón del Búho. Cualquier café especial o un cóctel de la tanta variedad que podemos ofrecer y tener. Tenemos cócteles, cafés especiales. Se sirven cócteles, que siempre vamos añadiendo alguno mensualmente. Luego los cafés especiales, que tenemos una gran gama y que, bueno, pues aparte de que haya igual algún otro sitio que también nos pueda ofrecer, yo creo que la línea que nos hemos marcado nosotros está muy bien definida. Y las copas, tanto en digestivos como en similares, bueno, pues son elaboradas a título tradicional, porque no queremos tampoco desdecir a los productos básicos. Tenemos 43 ginebras, 83 whiskies. Y bueno, pues con un servicio y una alegría a la hora de trabajarlos, que queremos transmitir confianza, tranquilidad y que la gente pues se sienta en casa, ¿no? Os veremos en el Rincón del Búho, en el restaurante La Bodega Regia y en el Hotel La Posada Regia. Un saludo. Hay una buena cocina, hay una buena atención en los hoteles y una buena atención en el restaurante. Ha formado los tres pilares que necesita para el negocio: un sommelier, una dirección de hotel y un buen cocinero. Los tres hermanos nos fuimos a estudiar fuera, nos fuimos a preparar. Estuvieron todos en Francia, en Biarritz, en París, en Burdeos. Cada uno dentro de su línea. Han estado en las mejores escuelas de gastronomía. En Burdeos y en Biarritz, de los cuales tengo cocina, sala y sommelier. Luego estuve trabajando en París, en el Ritz, en el Espadón, y también en los Campos Elíseos, Le Doyen y en la Marais. Estuve después en Escocia y estuve también en un Relais Chateau en Fort Williams. Uno de los pocos sommeliers profesional que hay, Marco, hijo. Su hermano Raúl, un hombre que ha estado volando por toda Francia y con Berazategui y con grandes cocineros, o sea que la trayectoria es impresionante. Sobre todo el inglés, que es el idioma más usado, y luego también hablamos alemán, atendemos en italiano y en francés. Y María, que está al cargo de los hoteles, también pues con una gran preparación, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Él aquí seguirá, nosotros aprendiendo de él y de mi madre. Es un tópico, ¿no? Pero sí te digo que después de haber nacido, la mejor suerte que tuve es casarme con Ana. Pero lo he hecho siempre. Pero bueno, a veces dice que no se lo cree. Y bueno, esperamos sí, que siga mucho tiempo por aquí, saludando. Ya no quizá tanto con las manos en la masa, porque necesita descansar, pero aquí estaremos todos juntos. Ellos van tomando las riendas, yo creo que en un nivel profesional amplio, muy bueno, y nosotros vamos delegando muy bien en ellos. Además es una satisfacción porque siempre es agradable ver que estas cosas, que estos sitios tan típicos de León, pues van a tener continuidad. Esperamos poder seguir haciéndolo
bueno, igual de bien, ¿no? Si se puede mejor, mejor. Y vas viendo las cosas y realmente dices, no sé, te entra un gusanillo interno de decir, pues realmente lo ves como, quizás como también como si no fuera tuyo, porque si no dirían, va, como es tuyo lo vas a ver de otra forma. No, lo quieres ver porque aunque fuera de otras personas dirías qué bien está, cómo lo han conseguido, y yo creo que es bueno para Ciudad de León, para los leoneses. Yo creo que estamos teniendo un referente gastronómico, cultural, y es una apuesta que hemos hecho pues por lo nuestro, por León. Pasando de modorro, sale el sol, Meki, Haku, Oscar, Chamorro, Divi Souls, Ben Stornos, aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Brecho siempre da la talla, no importa la batalla. Capurro, tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestro décima mena. Y es que eres carne de cocina. Oh,